Bueno, la situación médica que estamos afrontando es, pues, por la patología que tengo un CA de colon. Bueno, desde que comenzó la enfermedad, pues, no te voy a decir que no, he tenido dificultades, pero son muy poquitas. Yo estuve en Bogotá y a mí me iban a visitar tanto en la clínica como en el apartamento, por parte de Cerrejón. Me llegó una psicóloga. El sindicato, bien. No te voy a echar. No voy a hablar ni mal ni bien, pero lo que he visto, bien. Llamaba a Walil, llamaba a Freddy, llamaba a Roger. Todos los pasos que se han pedido se han dado. Que una ayuda, que mira, que para esto, que para lo otro, que yo llamo a Roger. Roger me dice, no, vamos a hacer esa vuelta, hay que hacerlo. Y eso se tiene que dar. Y las vueltas se han dado. Todo se logra por medio de convención y la convención la requiere para uno el sindicato. Pues nada, sin sindicato, pues, baila, como digo, cachaco. Nada. El sindicato es un apoyo para uno y aunque uno cuando yo llegué a la empresa y me hablaban de sindicato, yo tenía otro concepto. Dije, no, yo no voy a meter el sindicato porque hago parte de lo que la empresa no quiere y ahí me sacan. ¿Por qué? Porque no tengo indefinido. Y mira que es tan así que nada, estaba fuera de lo no informado. Porque mira que cuando yo caí en mi enfermedad, yo no estaba afiliado al sindicato. Yo hablé con Guardil y yo le dije, no, pero ven acá, yo no estoy afiliado. No importa. De igual manera, a ti el sindicato te cuenta algo y tú ahí tienes derecho a todo. Claro, tienes que afiliarte. Entonces yo me afilié. En los mismos días, los últimos días que fui a la mina, la última semana, en ese día, me afilié y me dijo Waldir, no vas a tener problema porque no vengas afiliado hace tiempo, no vas a tener problema. El sindicato te ampara y te ayuda y te guía todo lo que él pueda y todo lo que tenga la convención. Son tus beneficios.